Amigos, nos encontramos con Jackie Cruz, la dominicana guapísima. La tenemos aquí, Jackie. Hola. Gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida. Cuéntanos cómo te sientes al estar esta mañana en esa rueda de prensa de los premios Latinos. Súper orgullosa y también conocí al presidente de los Oscars. Y no sabes el orgullo que tengo aquí de representar a mi gente dominicana de Santiago. Ya en la temporada 6 de Orange is the New Black, ya tenemos 6 años, una locura. Ah, sí, la flaca. Está en Netflix, por favor. Mírenlo, esta temporada va a estar buenísima. No sé qué decir, va a estar nueva, trabajando en mi música. Entonces, este año sale mi álbum y se llama Hija de Chávez, que es mi nombre de mi papá, que ustedes van a entender por qué lo cambié. Muy contenta porque son unos premios muy importantes, lo comentábamos Eugenio y yo cuando estábamos en backstage, que son realmente como nuestros Óscares. Entonces, pues yo me siento muy honrada de ser parte de ellos. Cuéntanos también, tu nueva serie en Netflix es todo un suceso. ¡Sí! Está yendo súper bien. Muy feliz porque creo que Lita Calogridis, que es la creadora de la serie, ha hecho su labor, que es muy importante, crear personajes femeninos empoderados. Y uno de ellos es el personaje de Cristina Ortega. Y me ha gustado muchísimo porque hemos roto cierto cliché que existía. O sea, por ejemplo, antes se creía, bueno, si hay una latina en una película, tiene que ser de estas latinas musculosas, que dicen groserías y que casi que son como hombre. No, sí, la verdad sí. O sea, cuando yo llegué aquí la primera vez, o sea, porque yo he ido y venido así siempre, y voy a intentarlo otra vez, ¿no? La primera vez que llegué aquí fue en el 2009. Me acuerdo que llegué con una maleta y me regresé con 3. Y nada, ¿no? Y vacía. Y no cayó absolutamente nada. Y porque mi inglés no era bueno, porque, o sea, al final de cuentas, yo también soy una persona que viene, pues soy inmigrante. O sea, vine a este país a buscar una oportunidad sin conocer mucho el idioma, sin conocer a nadie y abrirme camino, ¿no? Y pues hoy por hoy me siento muy contenta de que eso haya ocurrido.